Hola, ¿qué tal? Buenas noches, buenas tardes. Estamos aquí en la FIL de Guadalajara virtual. Estamos muy contentos porque estamos estrenando este ciclo de literatura postmundo y estoy yo verdaderamente feliz de poder ser quien comparte pantalla con Liliana Blum y con Camila Sosa Villada, autoras respectivamente de Cara de Liebre y Las Malas. Liliana, Camila, ¿cómo están? Yo feliz de estar con ustedes. Hola, hola. Igualmente. Bueno, nuestra charla, ya que son tan parcas en el saludo. Buena, buena, Hola, pa, eso. Nuestra charla es sobre el cuerpo como terreno literario y si quieren entramos en materia, para que nos vayamos poniendo a tono, ¿les parece bien? muy bien. Yo les quería preguntar, sus libros son realmente excepcionales y tienen muchísimo que ver, desde luego, con el tema. Me gustaría que lo pusiéramos un poco primero en contexto. Digamos que la novela que se hacía en el siglo XIX estaba muy preocupada por la psicología de los personajes. Flaubert, Tolstoy, Dostoyevsky, les gustaba mucho pensar en qué eran esos resortes, qué eran esas cualidades que necesitaban los personajes para que actuaran de tal o cual manera. Y ahora, digamos, a partir del siglo XX, a partir de la mitad del siglo XX, el cuerpo, lejos de la psicología, se ha convertido en ese territorio literario. Los escritores y las escritoras, desde luego, han invadido ese cuerpo para hablar sobre las enfermedades, los trastornos, las funciones, disfunciones y deyecciones, diría yo, del cuerpo. ¿Cómo ven este nuevo panorama de escritura, Liliana, Camila? ¿Quién Si tú me empieza? pides que yo empiece, empiezo, ¿eh? Por favor, Camila. Bueno, mira, a mí me pasó particularmente leyendo El dolor de Marguerite Duras, cuando ella recupera a su esposo del campo de concentración y se pasa meses vigilando de qué color era la mierda de su esposo, y ella habla sobre que hay que estar delante de una mierda todos los días y comprobar qué color y qué textura tiene para saber si la persona que ama se va a morir o va a vivir después de un proceso de tortura como el que recibe en esos campos de concentración nazis. Qué Y a fuerte. mí me dio la impresión de que estaba siendo habilitada a contar algo de ese estilo, que era presenciar cómo éramos convertidas en esa mierda, que esquivaban en las calles, que la gente limpiaba a manguerazo limpio, y para, digamos, que despedíamos mal olor para esa gente. Entonces, para mí fue como una habilitación, no sé si a partir del siglo XX y de determinados escritores que sí había leído antes y que sí hablaban, bueno, García Márquez siempre habla los describe gordos, Claro. viste, grandotes, viejos, yo qué sé, las escritoras mujeres latinoamericanas también, pero fue esa contemplación de la mierda la que me habilitó a mí a poder hablar de cierta crueldad con la que fuimos miradas, que éramos así como un poco de mierda en la calle. Fue a partir de ese texto que yo pude comenzar a hablar con liviandad, con soltura, sin tanta solemnidad sobre algunos acontecimientos del cuerpo, de las travestis sobre todo. Claro. Liliana. Pues yo pienso que a diferencia, bueno, hablaba sí de literatura anterior que se enfocaba mucho como a lo interno, pero también luego viene el naturalismo, por ejemplo, ahí está Naná, ¿no? De Solá, Claro. que pues es la vida de una prostituta y es bastante explícita, ¿no? O sea, bueno, y creo que hoy en día tenemos como lo mejor de todo lo anterior, ¿no? Por ejemplo, yo en mis novelas trato mucho de precisamente meterme para mostrarle al lector cuáles son los resortes que mueven a mis personajes y la trama podría parecer en realidad no muy
de acción, pero me interesa mucho más lo que sucede dentro. Y creo que lo que pasa ahora es que tenemos como menos pelos en la lengua. Al menos yo cuando decidí empezar a escribir, dije, voy a decir lo que yo quiero decir y no me voy a poner a pensar lo que van a decir los demás. Y así lo he hecho. Entonces, pues sí, en mis novelas hay algunas escenas que son, me lo han dicho por ahí, bastante asquerosas, o también gente que me dice, ¿por qué escribes de cosas tan feas? Pero creo que ahorita tenemos, sí, la chance de decir lo que queramos, ¿no? Estamos en un gran momento, me parece, en ese claro. sentido. Y no solo es un asunto, digamos, de cosas, entre comillas, feas o de flujos, digamos, corporales, sino incluso también ahora entendemos, a través también de lecturas y de estudiosos como Foucault, que el cuerpo está atravesado por problemas sociales y políticos, que el cuerpo es una lucha, que en el cuerpo hay luchas políticas y sociales que se están viviendo, y en sus casos, en los casos de sus novelas, eso es claro, es decir, hay una convicción de que tienen que adueñarse de su propio cuerpo para ser ellas mismas, ¿no es así? Camila, me regreso contigo. Sí, y además me parece que es donde se opera, además, donde uno de los pocos cuerpos en los que se operaba una transformación tan grande. De una abnegación tan grande en torno a los peligros que se corría por ser como éramos, que eran físicos, que era el peligro de muerte sobre todo, llevado a un extremo, no era tan poderoso como el deseo de ser que sí teníamos y que sabíamos que podíamos hacerlo. Además, fueron pocas las que fracasaron en el intento de pasar de un mundo al otro, de un cuerpo al otro, si se quiere, sí, empezar a nombrarse de otra manera. Casi ninguna quedó en el intento, me da la sensación de que todas triunfamos en poder cruzar eso, aún sabiendo que la única herramienta que teníamos para ofrecer al mundo era nuestro cuerpo, que es algo que yo ya había notado. Mira, acá en Argentina hay una santa popular que se llama la difunta Correa, a la que le hacen promesas. Es una santa popular muy milagrosa, y las personas, las promesas que hacen, son promesas que tienen que ver con el cuerpo, porque no pueden pagar con otra cosa, porque no pueden ofrecer nada más que eso. Subir de rodillas hasta el altar, llegar arrastrándose hasta el altar y de esa manera pagar una deuda mística con esta santa. Y las travestis hacíamos lo mismo. Entonces todo el territorio que éramos capaces de ofrecer estaba puesto sobre nuestros cuerpos. Al menos desde mi generación, por favor, eso siempre que quede claro, las que yo conocí, las de mi generación, las de mi mundo, las que yo alcancé a tocar de alguna u otra manera. Ahora, por suerte, las cosas han cambiado y ya no es el único objeto o lo único que hay para sacrificar, ya que todos estamos sacrificando algo. Nosotras ya poseemos otras cosas que ofrecer, como yo en este caso, ofreciendo una charla, hablando con más libros, o menos torpeza. Claro. Torpeza de un tema que puedo llegar a picotear y a conocer por mi experiencia. De todas maneras, sí entiendo que era lo más sagrado, lo más importante, que no había otra cosa, porque todo se expresaba ahí, todo estaba dicho ahí. Liliana. Ay, pues los personajes de mis novelas, que son todas mujeres, les sí. pasa un poco como a mí, que yo soy pues la fodonga, ¿no? Y vivo como en una especie como de rebeldía con el mundo. Soy muy afortunada de que, como decidí ser escritora, puedo salirme de andar en jeans y playera todo el tiempo, ¿no? Pero las mujeres de mis novelas y yo misma estamos siempre en pugna de que las mujeres no se nos puede separar de nuestro cuerpo, es decir, es como la única manera en la que se nos juzga. Es decir, muchas,
muchas veces los hombres no van más allá del cuerpo, ¿no? O sea, es así, me gusta o no, o si no paso de largo. Y entonces, por ejemplo, en el caso de Irlanda, la protagonista de mi novela, pues tiene este defecto en la cara, que la cara es como el, pues el gran espectacular, ¿no? Como estos anuncios, ¿no? Ajá. Ella solo quiere que alguien la ame, quiere que alguien se quede con ella, que alguien la acepte como es, y no pasa nada, ¿no? Los hombres la tratan pues como menos que persona, ¿no? Ni siquiera para despedirse de ella. Entonces, claro. Las mujeres, me parece que, aunque queramos, muy pocas veces se nos da la oportunidad de tener estas como otras barajitas para cambiar, ¿no? Estoy pensando como los niños, ¿no? Sí, que sí. cambian. Quizás los hombres, si tienen dinero, si tienen poder, si tienen algo de fama, tienen como una serie de opciones por allí. No importa cómo sea su cuerpo. El cuerpo de los hombres no importa si tienen otras cosas. El cuerpo siempre de cambiar. Siempre importa, ¿no? Y creo que lo más pesado es cuando el cuerpo envejece y entonces las mujeres que pasan de cierta edad nos volvemos invisibles. Todo el mundo pasa de largo. Entonces, creo que la relación de las mujeres con nuestro cuerpo es algo que ni siquiera lo podemos obviar, aunque quisiéramos, ¿no? Y sin embargo, en ambos casos, en ambas novelas, son cuerpos que son protagonistas que transgreden sus cuerpos. En el caso de Liliana, en Pandora es una mujer con no solo sobrepeso, sino digamos más allá del sobrepeso. Y en el caso de Cara de Liebre, es una mujer que sabe, digamos, sacarle provecho a un gran defecto leporino, un gran defecto de sus labios. Y no se diga en el caso de las malas, en el caso de las malas estamos en la transgresión completa del cuerpo. Entonces, ¿cómo vivir esa transgresión? ¿Cómo hacerla efectiva? Tú dices, no tenemos nada para cambiar. ¿Cómo no? Parece que el cuerpo en esos casos se convierte en un poder frente a los demás. ¿O no es así, Camila? Sí, y se vive además como un triunfo sobre el deseo ajeno. Precioso, precioso. De hecho, una vez charlando con una amiga, con Luisa Paz, Luisa Paz es una activista travesti de acá de Argentina, ella decía, los que dictaban qué tipo de cuerpo teníamos las travesti eran los clientes. Mira qué fuerte. Qué fuerte, entonces sí, sí. Entonces decía, en los 70, en los 80, éramos todas como Moria Casán. Moria Casán es una actriz argentina súper voluptuosa, como decir, como Isabel Sarli. Todas nos operábamos para parecernos a ella. Después, en determinado momento, se pusieron de moda las anoréxicas. Entonces, todas las flacas del norte, estas morenas del norte, venían a la capital y hacían estragos en las zonas rojas porque eran las que buscaban los clientes. Entonces, todas estas otras travestis quedaban desactualizadas en la circulación de una fórmula de deseo que parecía que siempre estaba detentada por los clientes, que eran los que ponían el dinero. Y eso era muy notable, porque además se vivía para poder pagar eso. Se vivía para poder hacerse cosas que te feminizaran y que te volvieran más deseable al cuerpo, porque era al deseo de los varones, porque era lo que sabías hacer. Claro. Liliana. Incluso, perdón. Saberlo, pero era algo que se sabía hacer. Liliana, ibas a decir. No, estaba escuchando a Camila. Qué interesante, ¿verdad? No, pero déjame ponértelo nuevamente en contexto. Tu personaje también tiene esa otra contraparte que hace valorarla en tanto que deseo. Es decir, el personaje masculino que sabe lo que quiere o que cree saber lo que quiere y ella trata de adaptarse a esas circunstancias, aunque al final termina por casar al personaje masculino, pero digamos se adapta a esa idea que tiene el personaje masculino de deseo, pero con otra intención, que no es cumplir simple y llanamente con el deseo masculino, sino de llevarlo algo más allá, ¿no es así? Sí, Irlanda, mi protagonista, tiene ese tipo de cuerpo que decía Camila ahorita, muy voluptuosa,
y ella sale los fines de semana, ella es una maestra de prepa, de literatura, pero los fines de semana sale a cazar hombres a un bar que se llama La Sabiduría de Cristal, y después de un tiempo no solo los caza en el sentido, digamos, ella se los lleva a la cama nada más, pero un buen día se cansa de que los hombres se vayan y decide que se queden y se queden para siempre, ¿no? Y entonces sí, de pronto los hombres se vuelven estas víctimas, porque los hombres nunca creen que cuando van a, digamos, a llevarse una mujer, ¿no? Solo para una noche, nunca creen que ellos van a ser las víctimas, ¿no? Quizás de un robo de cartera, ¿no? Así como las malas, pero nunca se imaginan que va a ser su vida. Y Irlanda de repente invierte los papeles y eso causa mucha incomodidad en los lectores, Daniel. En las lectoras no, las lectoras son así como, ¡yeah, Irlanda! A los lectores no les gusta mucho. Me lo imagino. Aunque yo también estaba a favor de Irlanda, pero bueno. Oye, ¿pero qué lo secuestra? Uy, y eso es la primera parte, deja tú todo lo que haces, no puedo decirlo. No puedo decirlo y Liliana tampoco, pero uff. Sí, cosas muy fuertes, muy fuertes. Digamos que eso es lo primero, el secuestro. Bueno, mira, ahora que estamos hablando y que estamos reflexionando sobre todas estas cuestiones, sobre la intención de poder capturar, de asir por un momento el deseo de un hombre, sobre todo de un hombre, en este caso las malas por su trabajo, y el de Irlanda porque así lo desea. Hay algo que viene como a cambiar en este último tiempo, digamos, estos últimos 3 o 4 años en Argentina, al menos para mí, fueron de muchísima inestabilidad, porque comenzaron a aparecer palabras que todavía yo no conocía, como patriarcado, como el romanticismo. Entonces, de repente, ese valor de cambio que está puesto en el cuerpo empezó a pasarme por otro lado. Uh-huh. Empezó a sucederme por otro lado. Y los personajes que de repente escribo o con los que estoy en contacto, porque, bueno, porque es inevitable estar en contacto con ellos, empiezan a mirar esa exacerbación de ofrecimiento, de seducción al otro como algo, como un error del comportamiento. Y me resulta interesante también que aparezca esa ruptura en sobre lo que se cree que es cuerpo o sobre lo que propicia un cuerpo y lo que puede un cuerpo por algo que ocurre naturalmente y que va más allá de lo que se ve o de lo que decide mostrarse de sí mismo. Eso es muy, muy bonito, porque siempre creemos que el cuerpo, es decir, lo que se ve es lo que está, que el cuerpo no se puede esconder, y esa es una falsedad. El cuerpo puede tener retruécanos y puede tener caminos insospechados. De hecho, en sus novelas hay algo que me entusiasma mucho y que les quiero preguntar. El cuerpo atraviesa no solo por cambios, por estos cambios físicos de los que ya hemos hablado, sino incluso puede ir más allá. En el caso de Camila, hay lobas, hay mujeres pájaro, hay hombres sin cabeza. Y en el caso de Liliana, hay una liebre, hay una cara de liebre, y hay una mujer que se vuelve animalesca solo por la forma, de su labio. Es decir, el cuerpo puede transformarse incluso radicalmente. ¿Cómo conseguiste estas metáforas, Camila? Empezamos contigo. De lobas, mujeres pájaro, hombres sin cabeza. Es decir, otra vez el cuerpo, pero el cuerpo, ¿cómo lo llamaríamos? Liberado incluso de su propia especie, pensando en los seres humanos. No, en verdad no es ningún triunfo de mi imaginación, sino de una manera de verla a ella, de ver a algunas travestis, de cruzarme con algunas travestis, a veces ahí en el parque, a veces afuera de un boliche,
y de verlas así, de verlas, yo siempre lo cuento a esto, de verlas treparse a los árboles, era lo que más me impresionaba, cómo trepaban a los árboles cuando veían las luces azules de la policía, que siempre tenían un tiempo de reflejarse antes sobre las cosas, entonces alcanzaban a treparse a los árboles y a esconderse de la vista de los De los policías. policías. O cómo rodaban bajo los autos, cómo se metían bajo los autos. Hace poco leía un texto de Luisa Paz, esta activista que te contaba recién, Sí. y ella contaba cómo las travestis cruzaban corriendo la Panamericana, que es una avenida muy grande de Buenos Aires, donde se ejerce la prostitución, es históricamente una de las zonas rojas más antiguas de Buenos Aires. Cómo cruzaban la Panamericana cuando veían la policía, atravesaban 8 o 10 carriles corriendo entre los autos, deteniéndose cuando podían para no ser apresadas. Y la mirada que yo tenía era realmente de una tribulación, me dejaban en un estado de parálisis total frente a algunas imágenes de fuerza, de velocidad, de talento para algunas cosas. Que lo único que hice fue contar eso, cómo las vi al comienzo cuando yo empecé a travestirme, porque además yo estaba aprendiendo de ella, que era de la única manera que se aprendía, no teníamos una madre que nos enseñara a ser mujeres, solo teníamos a un padre que nos estaba enseñando a ser hombres, a ser varones todo el tiempo, y la única feminidad de la que éramos capaces de ser discípulas era de otras como nosotras. En mi caso, por ejemplo, fue, bueno, ver en televisión a Cris Miró, yo a Cris Miró la menciono en la novela, y a Florencia de la V, que eran en ese momento dos travestis que empezaron a aparecer en la tele, En y la a mí me tele. configuraron lingüísticamente qué era lo que yo estaba atravesando, porque hasta ese momento, hasta mis 12 años, 12 años, yo no tenía nombre para eso que me pasaba. Esa práctica era una práctica completamente anónima y sin nombre, sin bautismo. Liliana, ¿cómo hace tu personaje para convertir ese no solo ese defecto, sino incluso el insulto de cara de liebre, que lo repites a lo largo de la novela, para convertirlo en una fuerza motora del propio personaje, para convertirlo, no sé si es incluso el punto de la venganza, es ahí donde comienza una venganza contra lo masculino, prefiero que me lo digas tú. Pues es que para mí Irlanda nunca se venga, es decir, mata a un primer hombre por error, bueno, sí, por error, en una desesperación por no querer que la abandonen una vez más, ¿no? Es como decide retenerlo por la fuerza y sí se lo piensa un poquito y se le pasa la mano y se queda Oops. con un compañero muy dócil, ¿no? Y es cuando, sí, y es alguien con quien puede ver la tele, lo acuesta, lo baña, desayunan juntos, y de repente tiene como la mejor parte de tener una pareja, ¿no? Y después, más adelante, pues vienen otros, pero nunca es en un afán de venganza. Eso es lo más triste de Irlanda. Ojalá y fuese una vengadora de todos estos hombres que van por la vida dañando a las mujeres, ¿no? Es más bien una mujer que quiere a alguien que la quiera, ¿no? Y por supuesto que no es el camino, pero ¿quiénes somos nosotros Para juzgarla, claro. para decirle a alguien este es el camino correcto, ¿no? Pero no, ella no se está vengando. Y en el caso digamos, de la historia real, que es el secuestro de Nick, pues decide mantenerlo con vida porque hay obvias razones por las que un hombre vivo sirve mejor que uno muerto. Y la cosa no sale muy bien, ¿no? Pero digamos, ella solo quiere a alguien que se quede con ella. Eso es Claro. más como triste del personaje. Y curiosamente, las mujeres que leen la novela se identifican a tantos niveles con Irlanda,
que ni siquiera llegan a sentir empatía por el Nick, que por supuesto que le están pasando cosas muy malas, que a lo mejor es un poco de karma por ahí, se las merece, quién sabe. Claro. Pero no, Irlanda no se venga, pero sí usa su cuerpo para atraerlos. Ajá. El problema es que no todo, o sea, el cuerpo no es suficiente para hacer que se queden. Y ese es el gran dilema, el gran problema con el que se enfrenta después. ¿Cómo haces? Oye, Lili, ¿y a ti alguna vez te ha pasado eso? ¿Qué? De sentir que se te escapan y que te dé tanta desesperación como para cometer una locura. Bueno, no, porque yo tengo un orgullo así enorme, entonces, aunque tenga el corazón hecho a trizas, pues yo, te quieres ir, vete, ¿no? Y ya me enterraré abajo de la arena a llorar. Pero yo sí entiendo, porque también conozco mujeres que se aferran tanto a un hombre que hay mil banderas rojas y todas las amigas, ¿no? No te conviene, está mejor que se vaya. Y hay mujeres que se aferran y se aferran toda una vida, ¿no? Por alguien. Entonces, yo no por el orgullo, pero claro, me han abandonado mil veces y me ha dolido. Y por supuesto que, claro, me gustaría tener a alguien que se quedara y se quedara bien y fuera alguien lindo con quien estar, porque se podrán quedar algunos, pero no, yo tampoco los quiero cerca, ¿no? Pero esa es la... Sí, en ese sentido yo soy distinta de Irlanda, pero por supuesto que la puedo entender, ¿no? Y el personaje cambia al final, yo sospecho que le va a ir mejor a Irlanda. Claro. No la cachan, ¿no? Entonces, en este país... ¡Ay, ahorita quiero leerla! Sí, no, tienes que hacerlo. Que te la manden, sí, tú pide. Sí. La manden, planeta, ya están escuchando. Tú pide sí. Y se te concederá. Sí, sí. Así es. Bueno, para que veas, seguro que te dejé hablar para que no fuera así el típico mansplaining, ya sabes que explica tu novela. Pero hay otra cosa. Hay muchas Irlandas sueltas acá. Exactamente, entonces por eso, sí, mira, mejor sí. Así, manitas arriba. Hay otra cosa en donde también las dos novelas, estoy tratando de entretejer cosas que veo en las dos, y hay en las dos algo muy importante, que es algo de lo que se está escribiendo mucho actualmente, que las mujeres están escribiendo mucho, y es la maternidad. En el caso de Liliana, hay otro personaje que va a tener un bebé y que también está en busca de Nick, pero por otras razones. Y en el caso de Camila, hay un bebé que se encuentran y que todas estas mujeres se convierten en madres automáticas, aunque no lo hayan parido, consiguen tener este afecto materno por ellas. Y ese es un tema que no solo tiene que ver con el cuerpo, sino tiene que ver con sus novelas. ¿Cómo ven esta especie primero de maternidad, cómo diría yo, casi artificial, Camila, y luego pasamos con Liliana, en el caso de este personaje que está tratando de buscar a un padre para su hijo? Liliana, perdón, Camila. Bueno, mira, lo primero es que a mí se me terminó de configurar algo respecto a cómo suceden las malas, esa aparición del huérfano, uh-huh. Y que tiene que ver con algunas de las premisas que se decían acá en las marchas para pedir por la legalización del aborto. Había muchos carteles que decían, ¿la maternidad será deseada o no será? Claro. Y había algo de eso que a mí me generaba cierta duda, porque yo pensaba, ¿qué tan deseables son los hijos? ¿Qué tanto una mujer puede desear verdaderamente un hijo? ¿O qué tanto sucede en la vida de las personas que de repente llega una criatura y todo un organismo se pone a trabajar para que esa persona sobreviva, para que esa persona aprenda determinados valores y perpetúe de alguna manera cierta ética familiar, cierta ética aprendida de generación en generación? Y lo que pasa en las malas, un poco es eso, es que la protagonista se encuentra un bebé y en ese mismo instante decide llevárselo con ella. Uh-huh.
que me parece distinto a que ella lo hubiera deseado, porque además ella ya oficiaba de madre de todas las otras travestis que orbitaban a su alrededor. Así es. Incluso de la que escribe, oficiaba ya como una madre. Y eso es algo además que, perdón que insista sobre esto, pero el colectivo travesti, las travestis, ofician una maternidad que no está escrita en ningún libro desde hace años. Desde hace años las travestis emigran de provincia a provincia y juntan peso por peso para poder mandarle a sus hermanitos más pequeños, a sus sobrinos, mantienen a los hijos de sus parejas, a los hijos de sus amigas. Es decir, hay determinadas cosas que han hecho por muchísimo tiempo, por décadas, y que no han sido reconocidas como tales. Entonces la maternidad en las malas está un poco teñida de esa, de eso que no se puede decir que sea maternidad. Es un acontecimiento, y ellas van para un lado o van para el otro, porque hay otras que también renuncian a eso. Claro. Digo, antes tuvo que renunciar a alguien, a ese niño, para que pudiera ocurrir la historia de las malas. Sí, alguien tuvo que dejarlo en el parque para que sí, comenzara. ¿Te acordás que hay una noticia, la primera noticia que escribió García Márquez era sobre un bebé que había sido abandonado en un basural y él terminaba, ahí se consagra como cronista, porque él terminaba la nota diciendo que había una de las mujeres que estaba cerca charlando con otra que decía, mira, una que no puede tenerlos y hay otra que se da el lujo de tirarlo a la basura. Oh, ¡qué fuerte! Sí, es hermoso. Y esa fue la primera crónica que escribió él. Bueno, algo de esa índole sucede en las malas. En las malas. En tu caso, Liliana, la coprotagonista, digamos, está en busca de Nick por otras razones, pero además también tu experiencia personal, eres madre. ¿Qué nos puedes decir al respecto? Bueno, ahorita escuchando a Camila. Bueno, de la historia de El brillo de los ojos, se llamaba el bebé, ¿verdad? Que se lo encuentren. Bueno, ahí digamos es un bebé que alguien no quiso, pero después muchas, bueno, empezando por quien lo recoge, es una maternidad que es, voluntariamente se toma, ¿no? Y en el caso de Tamara, la otra chica de mi novela, pues es una maternidad como yo creo que son la gran mayoría de los embarazos en el planeta que no se planean. Y entonces resulta bien complicado porque es como en la película de Alien, que es mi película favorita del mundo, la 1, todo pasajero, pues este ser que está creciendo adentro, y pues metafóricamente ahí cuando sale el alien, hace trizas a quien lo estaba llevando, ¿no? ¿Qué hace una mujer sola, ¿no? Con un bebé y sin saber, un bebé que no quería y que no planeaba, ¿no? Entonces, en este caso, también por, pues al menos en la sociedad mexicana, ¿no? Hay como tantos atavismos, aunque estamos en el 2020, que cómo va a estar una madre soltera, y claro, a la mayoría de las madres solteras no la tienen fácil, ¿no? Entonces, pues ella quiere buscar a Nick, porque como que en México es así como, ah, no, que el padre se haga responsable. Se haga cargo, sí. También, pero eso no quiere decir que tengan que vivir juntos, ¿no? Pero hay como esta idea de se tienen que casar porque se embarazó, ¿no? Y entonces claro. Esto da, digamos, paso a los peores matrimonios de la historia, ¿no? Pero entonces aquí tenemos este personaje que aprende algo en el transcurso de la novela, y creo que es algo bueno, pero le toma mucho entender y decidir que se va a enfrentar a eso sola. Yo en mi caso, por locura que sea, yo sí un día amanecí y dije, quiero tener un hijo, y pum, me embaracé, y después 4 años después otra vez. Entonces, bueno, no sé mi estado mental cuál era, pero yo creo que son los menos casos, es decir, yo sí lo hice como así completamente y... Pero la mayoría de las veces no es una opción, y entonces es bien difícil juzgar qué viene después y cuál es lo correcto, ¿no? Claro. O lo mejor para quién, ¿no? Son cosas muy escabrosas, y usualmente a la que se le juzga siempre es a la mamá, ¿no?
la mamá que abandonó ese bebé, nadie piensa en el fulano que lo ayudó. Abandonó, claro. ¿No? Entonces, también es así como, igual que los asesinos seriales, ¿no? Todo es culpa de la mamá. O sea, ¿no? Esas son las, por ausente, por demasiado que dona, por espíritu. Por demasiado presente. Ajá, o sea, siempre es culpa de la mujer. Entonces, pues es especialmente complicado por todas las implicaciones. También es interesante el poder escribir sobre las madres, así como supongo que trato de escribir en las malas, por mayor o menor acierto, porque son personajes verdaderamente ricos, verdaderamente sustanciosos, tienen miles de condimentos. Yo creo que son las personas más interesantes para la literatura, para el drama. Yo también lo creo. Digo, los grandes dramas, las grandes obras de teatro, las grandes tragedias están cimentadas sobre el cuerpo de las madres. Y a mí eso sí me parece súper interesante de narrar y me parece un ejercicio además sobre el lenguaje, porque tengo la teoría de que viene de nuestras madres, de las mujeres de nuestras familias. Entonces, me da la sensación de que son muy ricas para escribir. Sí, cómo no. Meto un poco de comercial. Mi novela, la más reciente, Retrato de mi madre con perros, es sobre un incesto entre madre e hijo, porque efectivamente tiene que haber una relación tan estrecha entre el lenguaje, entre la educación y entre la madre misma, que el pobre tipo no puede sino enamorarse de su propia madre. Pero regresemos, por supuesto, a Cara de Liebre y las malas. Los que nos están oyendo, viendo, mándenos sus preguntas, porque si no, se están perdiendo a dos mujerones, dos grandes novelas que seguramente tienen muchísimas cosas que preguntarnos. Pero si no, de todos modos, yo sigo preguntando y ustedes se lo pierden. Porque yo sí las tengo aquí enfrente. Hay algo que estamos obviando del cuerpo, o creo que a mí me falta todavía preguntarles, y es el asunto de la belleza tal como la añoramos, la imaginamos, la idealizamos. En el caso de Liliana, Tamara trabaja en un spa, si mal no recuerdo, Liliana, trabaja en un spa, es decir, en un lugar donde van las mujeres o a embellecerse o a depilarse o a lo que sea. Y las malas están todo el tiempo buscando también una suerte de belleza muy particular, ahorrando esos pesitos para hacerse algo en el cuerpo y teniendo alguna belleza extra que quizás la naturaleza no ha concedido o ha sido un poco gazmoña a la hora de ofrecerlo. ¿Qué pasa con la belleza, Camila? Con la belleza. Mira, y tengo las algo trans. Justo para leer acá. Bueno. Bueno, porque además, mira, yo creo que al menos las travestis de las malas son seres de los seres más lindos que he leído. Lindo, sí. En la literatura. Son muy bonitas, son muy hermosas y trascienden, si se quiere. Quienes te dicen cómo es una travesti de verdad son los hombres, son los clientes los que nos van diciendo lo que les gusta y se meten en nuestra cabeza. ¿Tú tomas hormona? ¿Por qué no te ponía hormona? Así que no pasa ni medio mes y una empieza a tomar anticonceptivos y después a inyectarse para cambiar, para que algo cambie. A mí me gustan las rubias, ¿por qué no te teñís de rubia? Y una parece platiná con el pelo hecho mierda para darle el gusto a los hombres. A ti te queda bien un perfume dulce, los tacos más altos y un poco de silicona en las tetas. Y terminá y convertía en algo que jamás te imaginaste. Es un texto de Claudia Rodríguez, que es una escritora travesti chilena, que a mí me gusta mucho, que a mí me parece muy precioso. Brillante. Sí. Y me parece que la travesti, que la belleza es una inconsciencia, es algo que escapa incluso de nuestra sapiencia, de lo que podemos llegar a saber o no de lo que es culturalmente bello. Es algo que se hace con inconsciencia, inevitablemente. Cada cuerpo es
objeto de esa belleza que nosotros los humanos recibimos como una fe, que es decir, estamos buscando belleza constantemente y las trabas, al no tener en dónde ponerla, porque no hay una casa linda, porque no hay una familia, porque no hay hijos que vestir, porque no hay trabajos a donde asistir, gente a las que conocer, fiestas a las que ir a bailar, lo ponemos todo encima nuestro, como una obra de arte verdaderamente. Y bueno, me parece que es así, sin pensarlo, y una aparece un día convertida en algo que no tiene la menor idea de lo que es. Pero bello. Ay, yo creo que sí. Sí. Liliana, la belleza en tus personajes, cómo la miran, cómo se enfrentan a ella, qué quieren de ella. Pues, quizás a diferencia de los clientes, como dice Camila, que tienen como muy claro y hasta dan indicación, ¿no?, de lo que quieren. Digamos, en el mundo abierto, fuera de, digamos, de esas transacciones que son mucho más objetivas, la mayoría de las mujeres están como en un, quizás como adivinando a tientas, como un ideal, ¿no?, que quizás lo pueden ver en las películas, en los videos, en los cantantes, en la televisión, pero que es tan, digamos, amplio y tan difícil, ¿no?, de atener, porque, digamos, yo pienso que son tres cosas a los que, al menos mis personajes siempre se enfrentan a esto: juventud, belleza y delgadez, ¿no? Sí, porque además es una delgadez que usualmente es por debajo del peso que un médico diría que es el que te corresponde, ¿no? Por tu altura y esto. Las mujeres, digamos, para estar en ese peso usualmente tienen que tener una dieta hipocalórica, ¿no?, y estarte privando de cosas todo el día, ¿no? Cosas que... Entonces, por ejemplo, Pandora, la mujer de mi primera novela, es mórbidamente obesa y se la pasa muy mal, se la pasa muy mal desde chiquita, desde su propia casa, porque el mundo es cruelmente hostil y brutal contra quien no entra en estos parámetros tan estrictos y que ni siquiera está haciendo el esfuerzo por entrar, ¿no? Es decir, entonces, y también, bueno, la mujer de mi segunda novela es una enana, ¿no? Y también, o sea, es una mujer que sufre burla, sufre todo y no hay forma de que pueda cambiar su cuerpo, es decir, no hay cosa que se puede hacer mayoritariamente para cambiar. Claro. Y esa es su gran lucha con el mundo. Y bueno, y en el caso de Irlanda, que aunque tiene, digamos, el cuerpo, tiene un cabello, Irlanda tiene así el mejor cabello del mundo, pero la forma en la que ella se autopercibe, y creo que este es a veces el gran problema, ¿no? ¿Cómo nos percibimos y qué es lo que reflejamos? Irlanda tiene esta cicatriz, este defecto en su cara, y para ella lo es todo. En la novela pongo un epígrafe de Joyce Carol Oates, sí es de ella, creo, que dice: para un hombre la fealdad, ¿cómo dice, Daniel? Aquí la tengo. Y lo de la mujer, esto. Sí, la fealdad en un hombre no importa mucho, pero la fealdad en una mujer es toda su vida, ¿no? O sea, lo es todo. Entonces, estas mujeres que se salen tanto, digamos, de las expectativas sociales de este tiempo y lugar, sean las que sean, la pasan mal, ¿no? Claro. Y el problema es que les importa, porque claro, ¿a quién no le afectan las burlas, el rechazo? Y pues es esto, la belleza sí es algo tan subjetivo, pero al mismo tiempo tan concreto, que es, bueno. Tenemos ¿Tú has sido dicha de una manera tan acotada, ha sido como reducida a tan poco, en realidad, que creo que la literatura se ha estado perdiendo durante mucho tiempo de márgenes que no estaban contemplados dentro de la belleza. De la belleza, claro. Y a propósito, tenemos justo una pregunta de los que nos están mirando. Dice: ¿qué es lo más complicado de retratar voces femeninas? Tenemos ya muy poquito tiempo y ojalá podamos todavía responder esa pregunta, Camila.
Ay, yo creo que lograr que se escuche como se escucha, que se vea como se escucha verdaderamente. Las voces femeninas son maravillosas, hablan de una manera tan bonita. Bueno, lo deben haber comprobado ahora en esta charla. Sí, es verdad. Liliana. Sí, yo creo que para mí el gran problema es las voces masculinas, por eso los hombres callan en las novelas, pero creo que es lo que sale naturalmente, ¿no? O sea, porque uno habla como piensa, entonces. Tenemos Y tiempo de también una es más. verdad que los hablan menos los hombres, los Sí, escuchamos claro. menos hablar. Ah, bueno, a menos que estén entrevistando. Claro, sí. Tenemos tiempo para una más. ¿Cómo se cuidan al momento de escribir de situaciones dolorosas y violentas en sus textos? Camila. Ay, no, yo no me cuido de nada. Soy muy desastrosa con esas cosas. Pero tampoco me preocupa porque se escribe con el cuerpo y para eso está bien entrenado, está saludable para aguantar esos embates que a veces da la escritura. Liliana. Sí, yo tampoco me cuido. Yo al contrario, como que todas las, siempre lo digo, si el dolor es como un demonio, a la hora de escribir, lo paso al libro y ya no es mío. Es de quien lo lee, ¿no? Entonces, para mí es como catártico. Yo me siento muy bien cuando escribo. Queridas Liliana, queridísima Camila, estos son sus libros, Cara de Liebre, Las Malas. Acabamos de hablar con Camila Sosa y Liliana Blum. Estamos en la FIL y yo les agradezco muchísimo sus palabras. Para mí fue un placer y realmente un honor hablar con ustedes dos esta tarde-noche. Gracias. Bueno, yo diré que lean la novela de Camila, yo ya la leí, maravillosa, y para que se den cuenta de por qué ganó el premio Sor Juana. Es una novela. ¡Ay, qué vergüenza! Pues sí, es la gran invitada de la FIL, y es una novela que te estremece, te conmueve, te hace llorar, te hace encabronar, te hace pasar por toda una gama de sentimientos y es grande. Léanla. Igual que la de Liliana, igual que la de Liliana Blum, les recomiendo ambas. Léanla una tras otra, les puedo asegurar que hay puntos de contacto insospechados y les van a encantar las dos. Irlanda podría ser amiga de todas las chicas del Seguro que sí, nos la podríamos encontrar en el parque. parque. Muchísimas gracias, son ustedes lo más. Gracias. Buenas Bye, noches. bye. Bye.